Hola, muy buenas, bienvenido a los misterios del Ultimate Team. Hoy os vengo a hablar de Hamed Çalık, que bueno, me imagino que todos los que jugáis al FIFA actualmente ya habréis visto un mensaje en el que pone que lamentablemente este futbolista ha fallecido y que a partir de ahora, como hacen siempre, el jugador dejará de salir en sobres, pero que su carta la mantendrán, pero con un rango de precio fijo, para que la gente no pueda especular. Y lo que ha pasado es que este futbolista ha muerto en un accidente de tráfico. Por suerte, iba él solo en el coche, pero se salió de la calzada, chocó contra el quitamiedos y acabó volcando al pie de una pendiente a cierta distancia de la carretera sin que se conozcan aún las causas exactas. Pero tras ese accidente no pudieron hacer nada por el futbolista y murió en el acto. Y hay testigos que comentan que el vehículo circulaba muy rápido. La noticia se hizo pública en el momento en el que su club puso este mensaje. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Hamed Çalık, quien se ha ganado el cariño de nuestra afición y de nuestra ciudad desde el primer día que llegó. Mis condolencias para todos, especialmente para la familia de nuestro futbolista. Y llegados a este punto que ya sabemos lo que ha pasado, voy a explicaros quién es Hamed Çalık y qué ha conseguido. Y al final del vídeo os tengo preparada una sorpresa sobre sus cartas de Ultimate Team. Nació el 26 de febrero de 1994, quedaba poco más de un mes para que fuera su cumpleaños. Nació en Ankara, Turquía, y era defensa central que medía 1,84. Çalık, a lo largo de su carrera, había jugado en tres equipos, en Gençlerbirliği, Galatasaray y Konyaspor. Tras su gran rendimiento en Gençlerbirliği, fichó por el Galatasaray, al cual le costó 2 millones y medio, pero ahí no tuvo mucha suerte y más adelante el Galatasaray decidió dejarlo libre y se marchó al Konyaspor, donde actualmente estaba en un gran momento de su carrera, ya que era titular indiscutible y su equipo va actualmente segundo en la liga. Y por cierto, también había jugado con su selección de Turquía, un total de 8 partidos e incluso había marcado un gol. Y bueno, una vez repasado muy rápidamente su trayectoria, vamos a ver su carta actual de Ultimate Team, que es de plata, tiene media 70 y es no brillante, tampoco tiene más a destacar. Pero que el día que falleció me dio por ir al mercado de transferencias y el jugador subió bastante de precio. De hecho, se vendía por 5.000 y pico monedas, 6.000, un jugador que prácticamente se vendía a precio descarte y que tras el mensaje de EA Sports he vuelto a mirar el mercado y el futbolista ha subido un poquito más porque la gente, como sabe que ya no tocan sobres, lo intenta vender para sacar unas monedas. Y ya por último, os he dicho que os tenía una curiosidad, una sorpresa guardada, y es que si nos metemos en la página de FootWith podemos ver que en FIFA 18 hay dos cartas de Hamed Çalık, una del Galatasaray y otra del Málaga, pero antes hemos mirado su historial y nunca ha jugado en el Málaga. Pero bueno, puede ser que sea un error de la página porque a veces pasa, pero es que me he metido en otras y también pasa lo mismo. Pone que Çalık tiene carta del Málaga. Incluso he mirado los historiales y pone que este futbolista se ha llegado a vender, pero yo necesito asegurarme de esto. ¿Realmente ha tenido carta del Málaga Çalık? ¿Por qué? ¿En qué momento se la han añadido si no ha jugado ni siquiera un partido con el club malagueño? Y efectivamente, me he metido en el Ultimate Team de FIFA 18 y Hamed Çalık tiene una carta en todo el mercado del Málaga. No es ni siquiera la del Galatasaray, es la del Málaga, que es la que yo quería buscar precisamente. Incluso para asegurarme me he ido a jugadores conceptuales y efectivamente está la del Málaga, que ya la he visto en el mercado, pero también la del Galatasaray, así que lo que ponía en las webs era correcto. Pero ¿por qué ha sucedido esto? Y es que en el mercado de invierno del año 2018, el conjunto blanquiazul estaba pendiente de la FIFA para oficializar la incorporación del defensa turco, pero que al hacerse en los últimos minutos del mercado no ha sido oficializado por la liga, a pesar de que varios medios de comunicación turcos ya daban por hecho y confirmado el traspaso al Málaga, pero que finalmente este fichaje no se dio por válido y el futbolista nunca llegó a jugar
en el Málaga, pero en cambio el FIFA sí que lo añadió al Ultimate Team. Y es que es muy curioso porque EA Sports nunca añade los fichajes al momento, siempre tardan bastantes días o incluso semanas. Y he querido seguir insistiendo para ver cuándo añadieron este jugador y por lo que veo las primeras operaciones fueron del día 4 de febrero, 4 días más tarde de que se cerrase el mercado y aún así EA Sports lo añadió en su juego. Un fallo bastante interesante que creo que merecía la pena comentar en este episodio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis ganas de que sigan los misterios, espero que dejéis un like, que os suscribáis todos al canal y espero que en los comentarios dejéis todos un mensaje de apoyo a Hamed Çalık. Que descanses en paz.